La presidenta del Consejo Electoral de Quintana Roo en el municipio, Leticia Sosa Moguel, detalló los protocolos sanitarios que se llevarán a cabo en la jornada electoral para garantizar la seguridad de las personas que no se contagien. La ubicación de sus casillas la pueden consultar en la página del IECRO. En este caso se están llevando a cabo ciertos protocolos para el día de la jornada electoral. Tengan la seguridad que el ciudadano cuando acuda a votar en su casilla respectiva contará con gel sanitizante, así como la sanitización de los espacios donde van a estar ubicadas cada una de las casillas. Tendremos igual cubrebocas en caso de que algún ciudadano llegara sin el cubreboca o en su caso estuviera aluciendo algún partido político. Eso claro está que no está permitido, entonces se le podría proporcionar en ese momento un cubrebocas. Igual vamos a tener gel antibacterial, se va a estar trabajando con la sana distancia entre los ciudadanos, se colocarán marcas donde estarán ahora bien cada ciudadano y para el día de la jornada electoral. ¿Dónde pueden consultar las listas? ¿Hubo modificaciones en la reubicación de algunas casillas? En este caso pueden entrar a la página del Instituto Electoral de Quintana Roo. En ella se encuentra el encarte donde están ubicadas cada una de las casillas. De hecho, ahí hay un esquema que dice ubica tu casilla, solo seleccionas tu municipio y ahí te desglosa cada una de las 105 casillas que vamos a tener en toda la isla. No es necesario aglomeraciones de gente o filas de gente. No es necesario, ya que hay boletas para todos los ciudadanos que se encuentran en las listas nominales y pueden votar en el momento que ellos deseen, desde que se apertura la casilla a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde cuando se cierra dicha casilla. Para Canal 10, Jorge Cu, Imágenes, Iván Maldonado.